¡Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios! Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga. Qué gusto saludarles a todos en esta mañana. Les voy a pedir gentilmente, por favor, si usted va a estar en la reunión, que puedan encender sus cámaras, les agradecería muchísimo. Es muy importante que nos podamos ver para saber que estamos todos presentes. Gracias, GAC Group. Muchas gracias por encender la cámara. Gracias a la distribuidora 78274. Bienvenida, buenos días. Gracias a Valentina Rodríguez. Hola, Cores Group, buenos días. Hola, Edwin Goyes, buenos días. Si pueden encender sus cámaras todos, les agradezco, por favor, a todos quienes van a estar en la reunión. Cuando tengo la oportunidad, el privilegio de compartir una reunión Zoom, me encanta que todos estén con las cámaras encendidas porque así podemos interactuar, podemos conversar, nos podemos conocer del otro lado de la pantalla, ¿sí? Por otra parte, si no está encendido su cámara, entonces solo me va a escuchar ahí como una radio o va a estar viendo algún programa de fondo, ¿no es cierto? Y eso no es lo que queremos. Así que, por favor, queremos que todos estén concentrados. Y me encanta participar con quienes tienen la cámara apagada. Así que voy a hacerles muchas preguntas a quienes estén con las cámaras apagadas. Y si no, el internet está mal. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden hacer un dedito si me escuchan bien? ¿Sí? Ya, ok. Perfecto. Dice el internet, no está bueno, se entrecorta. Sí, bueno, creo que se me escucha bien. Si se me entrecorta, me avisan, yo me cambio de puesto. Me avisan nomás con confianza, ok. ¿Pueden encender sus micrófonos? Sí se escucha, dice. Sí, sí pueden encender. Ya, excelente. Eso, sí. Muchas gracias. Gracias, Edu. Muchas gracias con todos. Dios les bendiga. Ya, eso, ahí estamos perfecto. Buenos días con todos. Bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Alejandro Valencia. Soy distribuidor de esta prestigiosa marca. Quiero agradecer a Mauro y a Marisabel por este tiempo tan lindo que me permiten compartir. Y gracias por tomarme en cuenta también para ese tema muy bonito que es el correcto manejo de la empresa. Ese es el tema que ha sido designado, cómo manejar correctamente nuestra empresa. Así que para mí es un privilegio inmenso poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta mañana, ¿sí? Vamos a iniciar este tiempo. Normalmente siempre empezamos las reuniones en nuestro territorio con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios y agradeciéndole por su bondad, su misericordia y por este día tan lindo. Saludos a Juanca, que le veo ahí concentrado en el auto. Qué gusto verte, amigo. Dios te bendiga. Así que vamos a empezar. ¿Sí? Si es que alguien aquí, por favor, quiere empezar este día agradeciendo a Dios por sus bondades y poniendo esta reunión en sus manos, yo les agradecería si es que desean participar. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? 78274, más feo, así siento que estoy... No sé. Mi nombre es Paola Cañal, soy de GAC Group. Ahorita en dos oficinas diferentes en este instante. Ok, su nombre es Paola, ¿verdad? Sí, Paola. Sí, Paola. Le voy a poner. Es un gusto conocerlo y también por la oportunidad de que nosotros estemos aquí pudiendo aprender también lo más importante que es cómo llevar la compañía, ¿no? Sí, quiero dar gracias y bueno.
que me permitan unos momentos para que demos gracias al Altísimo justamente por todas las bondades de cada día. Y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por este hermoso día en el cual tú nos permites ver la luz del día, en el cual nos has permitido tener la oportunidad de poder reunirnos aquí para poder aprender. Señor, que nos des tu sabiduría en todo momento para que seamos tanto hacedores y entendedores de tu palabra y que le pongas a Alejandro, Señor, toda esa actitud positiva con la que él hoy se ha levantado para podernos compartir de lo que él sabe y nosotros podamos aprender y recibir. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y por todos aquellos que están aquí reunidos. Bendícelos en cada una de sus labores y cada una de sus actividades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Paulita, por esa linda oración, ¿no? Gracias también a Carlitos Bastidas, que está en los controles, todo pendiente. Muchas gracias también por su ayuda. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que ustedes me comenten. Quiero escuchar un poquito aquí que estamos en privado, ¿no es cierto? Aprovechando que no estamos en las redes sociales, ¿no es cierto? Estamos aquí en confianza. Así que le va a tocar poner un poquito en pausa la transmisión, Carlitos. Sí, no mentira. Bueno, quiero saber qué es lo que ustedes, qué temas les gustaría tratar. Nos vamos a ver 2 días, así que vamos a tener mucho tiempo para compartir. Vamos a estar el día de hoy y también el día de mañana a las 11:30 de la mañana, según tengo entendido. Y dentro de este tema, ¿no? Que es el manejo de la empresa, yo quisiera saber qué temas les gustaría tratar a ustedes, si tienen alguna duda en algún área puntual, para que nosotros podamos más o menos generar también un bonito conversatorio y que podamos despejar todas las dudas que ustedes tienen. Así que, mi estimada Diana Valencia, qué gusto verle, Dianita. Cuénteme, ¿qué le gustaría tratar? ¿Qué tema le gustaría despejar? Eso. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. Sí, bendiciones. Qué gusto verlo, Alejandro, una vez más. Muchas gracias, el gusto es mío siempre. Uno de los temas, si quisiera, por favor, en cuanto a los cierres, ¿cómo usted los hace? ¿Cómo usted los maneja, los cierres de venta? Ok. Ahora, recuerden que el tema que nosotros vamos a ver es manejo de cómo hacer tener un correcto manejo de nuestra empresa. Entonces, orientada la pregunta hacia usted. Exactamente, hacia cómo manejar nuestra empresa. Tal vez, no sé, haya algo, alguna duda, alguna pregunta como para poder ir evaluando eso nosotros. Ya, el manejo, bueno, como hay dos partes, ¿no es cierto? La parte administrativa y la parte operativa que debemos manejar. Entonces sería que sobre todo nos expliquen la parte operativa, cómo es el día a día con su equipo, qué es lo que hacen, cómo lo planifican, con cuántas personas se cuenta usted, porque es un poquito difícil el reclutamiento, eso sí. Entonces, las actividades que hacen día a día, eso sería. Perfecto, excelente. Muy bien, mi estimada Diana, muy buena pregunta. Vamos a estar tratando ese tema también. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna consulta respecto a qué les gustaría tratar, tal vez algún tema? Paulita, ¿le escuchamos? Sí, justamente como decía Dianita, el tema operativo. Si ustedes, por ejemplo, manejan algún tipo de manual como para, por ejemplo, a los vendedores, en tanto tiempo se va a capacitar, en tanto tiempo ya puede irse solo, un manual de procesos. Nosotros estamos como empresa, estamos haciendo un manual de procesos más o menos, viendo los tiempos, de qué tiempo se va a capacitar el vendedor, cuánto más o menos vamos a hacer, ayudarle en la parte de los cierres, el refuerzo, obviamente el acompañamiento, qué tiempo, o sea, eso estamos viendo nosotros los tiempos y haciendo manual el proceso, no sé cómo ustedes lo estén manejando, sí me gustaría también saber eso en la parte operativa y en la parte administrativa, sí me gustaría tener un poco más de conocimiento cómo ustedes más o menos lo manejan, porque tengo algunas cosas que estoy haciendo, también iguales procesos, pero también me gustaría saber y poder escuchar, no siempre poder adoptar y agregar mejores cosas, tips y saber dónde poner ciertas cosas, ¿no?
Eso. Excelente, excelente, Pablito. Vamos a estar topando ese tema también. Muy importante. Muchas gracias por su pregunta. Excelente. Veo aquí GAC Group. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, mi nombre es Iván. Soy el esposo de Paola. Qué chévere. Estamos en lugares distintos. El asunto es que yo tenía la pregunta, ¿cómo se maneja la contabilidad en cuanto a los transmittals? Porque esa pregunta se la escuché a Carlos Bastidas el otro día y como que no se resolvió mucho esa pregunta. ¿Y cuál debe ser una facturación mensual para que el punto de equilibrio de la empresa sea el adecuado? Ok. Excelente pregunta. Muy buena pregunta, Iván. Excelente. Tenemos acá, perdón, a ver, alguien nos escribió aquí. Déjenme chequear. Nos escribió Grupo Elohim. ¿Cómo realizar la selección de nuevos socios, publicaciones, entrevistas? ¿Qué destaca en cada perfil? ¿Cuál es descarte? ¿Y cómo consigue el... Ok. Compromiso para trabajar en equipo. Elohim, qué lindo nombre, Elohim. Está por aquí, Elohim, para conocerle. Muy, muy bonito nombre. Entonces aquí hablaríamos algo de perfiles. ¿Cómo determinar un buen perfil? Ok. Sí. ¿Cuál es el nombre del representante de Elohim, de la empresa? Si puede encender la cámara para conocerle y si es que no, pues un mensajito. Está bien también. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro tema que le gustaría tratar dentro de esto? Recuerden que el título es el correcto manejo de una empresa. ¿No? Es un tema importante, ¿no? Un tema muy, muy, muy bueno. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, quiere conocer algo más. Alejandro, por ejemplo, algo que sí. Ahorita estoy un poco viviendo. En el momento en que tú tienes un vendedor y ya tiene ya algunos meses contigo y este se desenfoca y obviamente dejas de saber de él, ya no te va mucho a la oficina, ¿qué haces o cómo lo vuelves a enfocar? Es la palabra, ¿no? Enrumbar. Okay. Ya, perfecto. Muy bien. Iván está inspirado y muy buenas preguntas. Vamos con Cores Group. ¿Cuál es el nombre de su nombre? Disculpe. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Cortés. Gracias. Marta, bueno, en realidad yo soy una empresaria empírica, ¿sí? Y creo que la mayoría de los que estamos aquí somos así, no hemos estudiado una administración de empresas, no hemos estudiado algo como para manejar la compañía. Y a mí me resulta difícil. No sé las cosas, cómo manejar, por ejemplo, las cuentas, qué nomás debo pagar con el dinero de la compañía. Cosas así creo que son básicas, pero que yo no las sé, ¿sí? Referente a lo básico de la administración, prácticamente de una empresa. Me imagino que debería leer eso, pero o sea, este mundo en el que nosotros estamos es creo que muy diferente a una empresa común y corriente por el tema de personas que manejamos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, no todos tienen facturas y hay que pagarles. ¿Y qué hago ahí? ¿Se prestan entre ellos las facturas? ¿Puedo no pagar? Entonces, esos detallitos que yo no sé cómo hacer. Otras veces no tienen cuenta y tengo que depositar. Me piden que le deposite al marido, que le deposite al amigo. Si puedo o no puedo hacer eso. ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué preguntas tan interesantes resultan de este tipo de conversatorio? Muchas gracias, Martita, porque su pregunta estuvo muy, muy buena y realmente creo que nos va a ayudar a todos para que podamos ir aprendiendo algunas cositas, ¿no? Saludos a mi amigo Héctor Arroba, que está viajando, me dice, así que concentradito en el camino.
Sagadé, no sé cuál es su nombre, Sagadé, me encantaría conocerle, pero gracias por su pregunta, también está apuntada. Erika, también tenía una pregunta, así que con gusto, mi estimada Eriquita. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, poder compartir este tiempo contigo y todos. Alejo, tengo una siguiente pregunta. Cuando se trabaja en equipo, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes dar para poder nosotros diferenciar diferentes tipos de funciones y a las fortalezas que tenemos dedicarle más tiempo? Ok, ya. Yeah. ¿Dónde enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Básicamente, ¿dónde dedicar más tiempo? Esa es la pregunta. Ok, perfecto, Erika. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Estoy tomando apuntes de todo. Saludos de Elvita, ¿no? Creo que Elvita está haciendo telemarketing. Miren, va haciendo telemarketing y va teniendo la reunión. Qué maravilla, ¿no? Las mujeres son increíbles. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, como todavía estamos en el tiempo de preguntas, Alejandro, también me gustaría saber cuál es tu estructura, porque eso que te permite semana a semana, todos los días, saber en qué tener ocupados a los nuevos. Esa estructura diaria que tú manejas como empresa, tanto en capacitaciones, en todo, para que nos dé una luz, ¿no? Una guía. Ok, excelente. Ya, súper, aquí están muchas preguntas. Tema de cobranzas también me están preguntando, es un tema importante. Cobranzas y recaudo. Ok. Si alguno de estos temas, Carlitos, se van a tratar, y usted me da una manita ya, me avisa hasta dónde, para no involucrarnos en los temas de algunos compañeros que van a compartir también aquí. Listo, estamos ahí perfectos. Tenemos otra pregunta de Edwin. Edwin, con gusto. Hola, buenos días Alejandro, buenos días con todos los compañeros. Mi nombre es Sori, somos representantes de la compañía Xomex. Tengo una consulta. ¿Cómo hace usted respecto a su compañía el manejo, ¿sí? Tanto en la parte administrativa como operativa? O sea, ¿cómo se organiza para poder hacer la parte administrativa, la parte contable, la parte de servicio al cliente, la parte de cobranzas, y aparte de eso, pues el acompañamiento de los nuevos reclutas y el proceso de capacitación y demostraciones, ¿no? O sea, si hay un cronograma como tal de organización para ustedes, y qué es lo más ideal para que pueda funcionar, ¿sí? Okay. Si lo hace tu esposa, ¿cómo lo maneja? Perfecto. Es muy buena pregunta. Tenemos estructurado aquí esto. Excelente. Sori me dijo su nombre, ¿verdad? Sí, Sori. Sori, ok. Un gusto conocerle, Sori. ¿De qué ciudad nos saluda? De Esmeraldas. De Esmeraldas, qué linda tierra. Qué bonito. Dios mediante va a estar por fines de noviembre. Por ahí. Ah, excelente. Somos reclutas de Sonia Cedeño. Ah, ya. De Sol. Qué chévere. Saludos a los hijos y de pasito saludos a la mamá, pues ya que estamos ahí saludando, ¿sí? Andreita Sánchez también nos hace una pregunta importante, ¿cómo manejar DataFaz? Okay. Sí es importante saber todas las herramientas, hablemos de herramientas que necesito como distribuidor para poder operar de la mejor manera. Sí, están muy interesantes las preguntas, voy a intentar optimizar el tiempo para que podamos resolver todas las inquietudes y preguntas en el tiempo que tenemos asignado, ¿ok? ¿Hay alguien más que tiene alguna otra pregunta? A ver, aquí me están haciendo otra pregunta, déjenme chequear. Estoy procurando apuntar todas las del chat también. ¿Cuáles son las funciones que puedo delegar como gerente de empresa y cuáles no? Ok, ¿qué puedo delegar? Muy buena pregunta, Fernandito González. Esta es una pregunta de un futbolero, ¿no? Es una pregunta de futbolista esta. ¿Cómo delegar? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, tal vez? Sí, los que están con las cámaras apagadas, tal vez, ¿tienen alguna pregunta?
Por acá les vi a las hermanas increíbles Lotus Life, qué gusto saludarles, les vi por aquí también, ¿no? Dios les bendiga, ahí les vi que estaban súper atentas, qué lindo verles. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O si no, pues arrancamos formalmente ya para ir despejando estas dudas que han estado aquí. Buenos días, Alejito, ¿cómo estás? Te habla Karina. Hola, Cari, qué gusto. ¿Cómo te va? Bien, bueno, gracias. Yo quería preguntarte cuál sería el proceso después de la capacitación con los nuevos. O sea, ya se capacitan, ¿cómo podemos incentivarles para que ya comiencen a trabajar? Porque muchas veces ya están capacitados, pero no tienen un círculo cercano, que no tienen referidos. O sea, ¿cuál sería ese proceso para sacar, ¿no?, referidos o que se pongan ya a trabajar y ya comiencen a emprender en ese negocio? Ya, ok, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Qué hacer luego de que terminan la capacitación con los nuevos? Sí, por ahí ya nos hicieron una pregunta un poco parecida, así que ahí vamos a complementar. Perfecto, vamos a dar nos quedan 2 minutos más para tomar preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas, déjenme ver a quienes están con las cámaras apagadas. A ver, aquí también tengo otra pregunta. ¿Dónde estaba esto? Aquí, en herramientas. Ok, aquí vamos a apuntar también. Ya. Sí, saludos a todos. A ver, a Carmita Valoreso, a Alexito Jacome, también que los veo por aquí. Saludos a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Excellence Corp. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi estimado Alejito. Mucho gusto. Alberto Altamirano te está saludando. Hola, Alberto. Dios te bendiga. Qué gusto. Amén. De igual manera, alguna vez tuve la oportunidad de conocerte y créeme que fue de mucha bendición. Y sobre todo eres de mucha inspiración. Te quiero hacer una pregunta. Literalmente, con mis códigos como JD, soy más o menos desde junio. La verdad, uno cuando llegas a esa posición, prácticamente tu mentalidad es una mentalidad de vendedor, ¿no? Que tratas de llegar a tener tu distribución. Desde tu punto de vista, en base a tu crecimiento, al crecimiento que tú has tenido como empresa, ¿cuáles crees tú que serían los primeros pasos una vez que tú eres ya distribuidor de la compañía? ¿Qué es lo que he hecho para que tú tengas el crecimiento que has tenido? Porque te soy sincero, llegué a JD y me quedé bloqueado. O sea, de aquí, te soy sincero, no sé. O sea, tengo una información, busco información por acá, pero en definitiva, no sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar. O sí, cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar una vez que soy distribuidor. Te agradezco y muchas bendiciones, mi querido Alejito. Excelente, excelente. Muchas gracias, Alberto, por tu saludo. Mil gracias, hermano. No sé si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta. Caso contrario, ya tenemos un muy buen material para trabajar estos 2 días. Excelente material. Sí. Qué bueno es, porque a veces uno tiene como que destinado o como ya más o menos el camino a seguir, pero definitivamente cuando hacemos estas preguntas antes de iniciar una reunión tenemos mucha información y así podemos atacar específicamente y no de una manera tan general, sino específicamente las necesidades, ¿sí? Aquí hay una pregunta de Powerful. Si me puedes mandar tu nombre para también tratarte por tu nombre, muchas gracias. Una muy buena pregunta. ¿En qué activos recomiendas invertir una vez que tengo un buen flujo de efectivo? Sí, muy buena pregunta. Bueno, ¿alguna más? Si no, pues, si es que en algún momento, para ya empezar, Nancy Díaz, mucho gusto, Nancy. Sí, qué interesante pregunta. Si en el transcurso de la reunión se les ocurre alguna pregunta más, no se preocupen, me la hacen con confianza, me mandan un mensajito y yo voy a ir leyendo también. Y este va a ser el temario que vamos a tener entre el día de hoy y el día de mañana. Tenemos una pregunta de 74482. Ya le vamos a preguntar el nombre porque si no, como robot. Hola, Alejito.
Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Alejito, un fuerte abrazo. Bueno, mi pregunta, Alejito, es ¿cómo podemos lograr motivar a los vendedores o a los distribuidores que ya llegan a su JV, uno como distribuidor? A veces hay distribuidores que ya llegan a su número, tienen todo, han luchado tanto y se quedan estancados. Entonces, no sé cómo jalarles, cómo impulsarles para que puedan seguir funcionando y traccionando y vendiendo lo que estaban vendiendo antes como vendedores, ¿no? ¿Y cómo les podemos ayudar puntualmente en ese tema, Alejito? Ok, excelente. Muy buena pregunta, Osquita, excelente. Bueno, vamos a arrancar y creo que ya voy a cambiar un poquito lo que tenía pensado para hoy y vamos a arrancar por ahí como que por la mitad de lo que de sus preguntas, y creo que si resolvemos esto, vamos a empezar a resolver algunas dudas anteriores también. En estos días tuvimos un par de capacitaciones excelentes de Sofi y David, que son increíbles. Creo que nos han ayudado en muchas áreas del negocio, a todos quienes en algún momento hemos podido compartir con ellos. Y solo por estar claro, me gustaría hacer unas preguntas para saber que todo está claro, ¿sí? Antes que nada, antes de continuar, quiero ponerles un pequeño video. ¿Cómo estoy? ¿Saben qué? Vamos a dejar el video para el final, ¿ya? Vamos a arrancar directo en materia porque están muy buenas las preguntas. Les voy a hacer unas preguntas y como ustedes saben, a mí me encanta preguntar a quienes tienen la cámara apagada. Entonces les voy a preguntar a quienes están con la cámara apagada y quisiera por favor que ustedes me digan cuáles son los términos dentro del plan de marketing de Royal Prestige, cuáles son los tres términos que debo saber puntualmente, porque en base a eso yo voy a poder planificar, voy a poder tomar acciones, voy a poder planificar mi patrimonio, porque quiero decirles a todos algo muy importante. El momento en que usted llegó a Distribuidor Junior, no sé si usted recuerda que antes habían estos relojes de arena, sí, que le daba a usted la vuelta, y no sé cómo configuraban, cómo contaban la arena, no tengo ni idea, me parece una cosa de locos. Pero usted le daba la vuelta, empezaba a caer la arena de acuerdo al tiempo que ellos tenían estimado. ¿Cómo lo hacían? No sé. Pero a partir del momento que usted llega a ser distribuidor junior, arranca una carrera contrarreloj. Y esta carrera, quisiera que ustedes apunten esta frase. Llegó el momento donde tienen que empezar a hacer patrimonio en corto plazo. El negocio de Royal Prestige está estructurado para que una vez que alguien llega a distribuidor junior, empiece a hacer patrimonio en corto plazo. Cuando la gente que trabaja con nosotros entiende que puede generar un patrimonio en corto plazo, sus metas, sus proyecciones, sus cosas son totalmente diferentes. ¿Sí? Un patrimonio en corto plazo implica comprarse un terreno, comprarse algunos terrenos, algunas propiedades, comprarse una casa, comprarse vehículos. ¿Sí? Empezar ya a generar un patrimonio que le va a dar luego cierta estabilidad a las personas que nosotros más amamos. Entonces, en el momento que usted llega a distribuidor junior, empieza su carrera para generar patrimonio en corto plazo. Pero para yo poder tener claro y poder planificar, es importante que yo conozca tres términos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los tres términos que usted deben conocer dentro del plan de marketing de Royal Prestige? ¿Cuáles son los tres términos importantes que nosotros debemos saber? Existen solo tres. ¿Cuáles son los tres? ¿Quién me puede decir? Si no, les pregunto a los que están con las cámaras apagadas. Ahí va. Vamos con, a ver, déjenme ver, no sé si está por aquí, Sagalier Group. ¿Conoce alguno de estos tres términos, Sagalier? ¿Sí? Súper. ¿Cuáles son, mi estimado Sagalier? Aquí está, Sagalier, muy bien, Sagalier está pendiente, pilas. Si me puede poner su nombre, sería súper bueno. Porque de pronto estoy pronunciando mal su compañía y qué vergüenza. ¿Cuáles son estos tres términos? ¿Sabemos? Les voy a dar una pista. Ya yo les voy a dar el primero. El número. Ya, les falta solo dos. Un término que debo saber es qué es mi número. ¿Qué es un número en Haisai? Mi número de distribuidor, ya. ¿Cuáles son las otras dos? No tanto, Sagalí, si me puede ayudar con su nombre, sería súper chévere. Aquí más o menos, si ustedes han visto el plan de crecimiento de Royal Prestige, es una Y, ¿no? Se crece por dos partes, ya les dije la respuesta.
¿Cuáles son los otros dos términos? Hay una Y en Royal Prestige, crecemos por la izquierda y por la derecha. ¿Cuáles son? Ya, muy bien, Juan Carlos, ya nos dio un término. ¿Compañía y territorio? Territorio, exacto. Hola, Juanito Chávez, hermano de Majo Chávez. Súper bien. Esos son los tres términos, bienvenido Juanito, esos son los tres términos que todos debemos comprender. ¿Qué es un número? ¿Qué es compañía? ¿Y qué es territorio? Yo creo que esto ya vieron un poco con las clases magistrales de Sofi, pero es importante entender esto, ¿no? Saludos a Disbel May, sí, qué gusto, un gusto verle. Y saludos a Loli Vargas, ¿no? Usted está por ahí por un puente y súper lindo, ¿eh? Loli está de vacaciones. Sí, excelente. Bueno, entonces tenemos número, compañía y territorio. Esos son los tres términos que yo debo entender en Haisai. Hay una de las preguntas que nos hacían, ¿no? ¿Qué nomás yo debo conocer como gerente de mi empresa? ¿Qué es lo más yo debo conocer como un gerente de mi compañía? Pues permítame decirle que usted tiene que conocer de todo. Usted tiene que dominar el plan de marketing de Royal Prestige, porque si no domina el plan de marketing, no sabe a dónde va a ir. Y tenemos un grave riesgo cuando usted no sabe a dónde va, probablemente ya llegó. Yo tengo muy buenos amigos en el negocio, y a veces hemos conversado por cualquier cosa, ¿no? Les he mandado un mensajito por saludarles, por alguna cosa. Y recuerdo que en alguna ocasión le escribí a un amigo a quien tengo una inmensa estima. Y le digo, ¿cómo vas para el siguiente nivel? Me dice, creo que bien. Le digo, ¿cuánto te falta? Me dice, la verdad, no sé. Le digo, a ver, métete a sumario de compras. Pon años transcurridos a la fecha. Quítale, pon solo Merck más Premium. Mercancía más Premiums. Le digo, ya, mira, está cerca del Blue. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, va cerca del Blue. Y dice, ¿y cómo tengo que hacer eso? Le digo, mira, solo te falta esto, esto, esto y llegas. Y claro, como tiene un potencial increíble y súper inteligente, al poco tiempo llegó al Blue. Pero es importante este detalle, saber cuánto tengo que hacer para llegar, porque si no sé o no domino el plan de marketing, me voy a quedar estancado o va a pasar esto. Miren, llegué al Joint Venture y ahora ¿qué hago? O sea, ¿qué viene después? Por eso es importante conocer estos tres términos. ¿Qué es el número? El número es algo que yo lo defino como, ustedes han escuchado esta frase, ¿no es cierto? Que dice, va a sonar chistoso, me van a disculpar, ¿no? Pero el burro por delante, ¿han visto cuando alguien dice yo y ella? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que decía, ay, el burro por delante ya? Yo así lo denomino al número. Yo y mis vendedores, ese es mi número. No es mis vendedores y yo, sino yo y mis vendedores, porque yo voy primero. Yo soy quien tiene que dar el ejemplo, yo soy quien tengo que salir a vender con ellos, yo soy quien tengo que capacitarlos, yo soy quien tiene que entrenarlos, yo soy quien tiene que estar al frente, yo soy la imagen que ellos tienen que ver para que puedan replicarse en el negocio. Eso es importante entender mi número, yo y mis vendedores. Yo y mis vendedores, ¿sí? Recuerden siempre, para que no se olviden, el burro por delante, y antes, en este caso yo soy el burrito, yo y mis vendedores, ese es el número, ¿sí? Implica que ahí va a estar la mayor concentración económica del negocio. Este ingreso que usted va a tener en el número es la mayor concentración económica y es un ingreso que usted va a tener en corto plazo, ¿sí? El número es un ingreso semanal. Es un ingreso semanal, ¿sí? Y si usted tiene un número fuerte, un buen número, ¿sí? Es decir, yo y mis vendedores, recuerden, si yo y mis vendedores hacemos un número interesante, voy a tener un muy buen ingreso económico en el corto plazo que me van a permitir hacer ciertas inversiones urgentes que tengo que hacer en este negocio. Una de las inversiones urgentes en este negocio, donde yo debo invertir al inicio cuando estoy empezando, primero es en mi imagen, ¿sí? Miren, yo no estoy de acuerdo con lo que les voy a decir. Sí, no estoy de acuerdo. Yo, de hecho, a mí me encanta hacer algún tipo de proyecto que en algún momento les comentaré por si quieren ser parte. Pero creo que a la gente hay que respetar y hay que mirarle por lo que tiene dentro, más que por lo que tiene fuera. Pero usted haga cuenta de algo. Vaya a cotizar un carro, cualquiera, no sé, vamos a hablar de un carro japonés. Vaya a ver un Mazda o un Toyota o un Nissan en pantaloneta y BBD. Y mire si es que le ponen mayor atención. Y luego regrese al mismo concesionario, ¿sí? Por aquí le veía a Danielita y a Damaris. Qué gusto saludarles, Dios les bendiga. Usted va al mismo concesionario y va vestido con la mujer con un vestidito, con una cartera súper elegante, y el hombre va con un terno y una corbata. El trato que le van a dar es mejor.
¿sí? Les digo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lamentablemente el mundo funciona así. Entonces, la gente nos trata como nos mira. Y esas son las principales y inversiones que usted tiene que hacer en el negocio. Y debemos entender algo muy importante. Lo que usted haga, su gente va a hacer. O sea, si usted es un líder que siembra división, todo su equipo va a ser un equipo de división. Si usted es un líder que no le gusta ponerse el uniforme, todo su equipo va a ser un equipo que no se pone el uniforme. Yo tengo un vendedor que le tengo mucho estima, ¿no? Y yo le decía, mira, tienes que usar un uniforme. Y él me decía, nunca en la vida me ha gustado ponerme corbata. Nunca, nunca, nunca. Me siento atado, me siento así como que me estuvieran apretando del cuello. Le digo, tranquilo, que hay camisas flojitas, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Le digo, no necesariamente todas las camisas te tienen que ahorcar, tranquilo. Y empezamos a ver de a poco, ¿no? Y lo que máximo logramos con él es que se ponga un jean y se ponga camisa y corbata y venía con leva, pero venía con jean. Y aquí todos usamos uniforme. Entonces él poco a poco se sentía como medio raro, ¿no? Y cuando ya llegó al distribuidor junior, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que le voy a empezar a usar terno. Le digo, sí. Le digo, qué bueno que te diste cuenta. Entonces salimos a hacer unas compritas de unos ternos. Y saben que es muy chistoso porque todo el equipo de él utiliza jean y leva. Y me dice Alejo, qué difícil, no puede ser que la gente se ponga ternos. Y le digo, ¿te acuerdas lo que yo pasaba contigo? Le digo, ahora te toca tener paciencia y motivarles a ellos también de que hagan esto y bla, bla, bla. Y miren, como es el líder, es el equipo, es igualito. O sea, nuestras debilidades pueden multiplicarse en ellos y nuestras fortalezas también pueden multiplicarse en ellos. O sea, ¿por qué es importante que yo como un líder que Dios nos ha permitido ser de estas organizaciones podamos corregir nuestras debilidades? Es muy importante porque si yo corrijo mis debilidades, estoy automáticamente corrigiendo las debilidades de toda una organización. Y si yo me vuelvo fuerte, estoy fortaleciendo toda una organización que viene detrás. ¿Sí? Es por eso que aquí decía, ¿hasta dónde trabajo con un vendedor? Es una de las preguntas, me decían, ¿no? ¿Hasta dónde trabajo con un vendedor? Voy a poner un ratito en silencio esto porque están... Eso. Y es que alguien tiene una pregunta, me levanta la manito, ya porque están activando algunos micrófonos, entonces los voy a desactivar por un ratito. Si alguien tiene una pregunta, me levanta la mano y le damos el micrófono. Acá me decían una pregunta, ¿hasta dónde llego con un vendedor o hasta dónde sigo con él? Mire, usted tiene que corregir un vendedor, porque si no corrige al vendedor, luego le va a ser imposible corregir una organización, y ya no se puede. Si usted lo corrigió como vendedor, perfecto, pero si no lo corrigió como vendedor, no va a poder corregir luego una organización. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros vayamos trabajando con ellos en fortalecer lo bueno y en cuidar aquellas cosas que donde hay alguna debilidad o hay cosas por mejorar, tenemos que hacerles fuertes, ¿ok? Entonces, mi número es donde yo voy a tener un mayor flujo de dinero y es ahí donde yo tengo que manejarme. Me preguntaban aquí una pregunta, ¿cuál es un número interesante? Para mi forma de ver, un número interesante para que este negocio funcione son $20,000 en número directo, ¿sí? $20,000 en número. Si usted no está haciendo $20,000 en su número, ¿no? Recuerden que es mi número, soy yo y mis vendedores. Si usted con sus ventas personales y con las ventas de sus vendedores directos no está haciendo $20,000, usted está desaprovechando esta oportunidad. ¿Sí? Por ahí de pronto les voy a decir algunas cosas y me disculpan si en algún momento soy muy fuerte, por favor, les voy a pedir por anticipado que me disculpen, pero les tengo un inmenso cariño y prefiero ser muy honesto con ustedes. Este negocio es un negocio muy bendecido, pero si usted no hace $20,000 en su número directo, usted está desaprovechando esta oportunidad. Entonces, alguien me decía, llegué a JV, ¿y ahora qué hago? Su primera meta es hacer $20,000. Generar un número, generar un equipo que le permita a usted facturar $20,000 eventualmente. ¿Se puede hacer esto? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Para usted poder hacer $20,000 al mes, lo único que usted necesita, ¿sí? Es, si usted hace ventas personales, necesita tener 5 personas en su equipo. Si usted es un distribuidor que hace ventas personales y tiene con 5 vendedores, con 5 colaboradores en su equipo, usted va a hacer $20,000 al mes. Si usted no hace ventas personales, usted va a necesitar tener 10 personas en su equipo para que pueda facturar $20,000 al mes. ¿Sí? Y tal vez ustedes me digan, ¿y por qué es la diferencia? Recuerden, la gente hace lo que líder hace. Si usted no hace ventas personales, va a necesitar 10 personas porque eventualmente estas personas van a facturar muy poquito.
¿sí? Pero si usted es un líder que vende y que les demuestra que es posible, con 5 basta, porque ellos van a saber que es posible y van a facturar eventualmente el doble. Lo que les quiero decir es lo siguiente: si usted es una persona que hace ventas personales y que demuestra su equipo y sale a vender con ellos, la efectividad de su equipo va a ser el doble de que si usted está gerenciando desde una oficina. Tenemos que tener mucho cuidado con las yaivititis, ¿no? Es una enfermedad compleja las yaivititis. Las yaivititis es, llego a ser distribuidor, tengo mi escritorio y pienso gerenciar solo desde aquí. Nuestro trabajo no es chequear el flujo de trabajo, ¿sí? Nuestras obligaciones y nuestros deberes no es estar en la página del distribuidor todo el día viendo las cosas o viendo que se archiva o que no. Para eso nosotros podemos designar un asistente para que se encargue de todo eso. Mi trabajo es entrenar, vender, asociar y retener. Ese es mi trabajo. Vender, ¿sí? Alguien me hacía algunas preguntas aquí de cuáles son los pasos o cuáles son las actividades que tengo que realizar. Se las resumo. Vender, entrenar, asociar y retener. ¿Sí? Esas son las funciones que debo hacer siempre. Vender, entrenar, asociar y retener. Y quiero compartirles a ustedes algo muy importante de uno de mis autores favoritos que se llama John Maxwell. Y les recomiendo que lo lean, o si ustedes pueden hacer alguna certificación, un curso con él, realmente es algo que les va a cambiar mucho la vida, les va a permitir crecer mucho en su liderazgo. Hay un libro de John Maxwell que se llama Vive tu sueño. Es un libro vital que ustedes deben leer. Les recomiendo que lo hagan. Y es un libro vital que sus vendedores también tienen que leer, ¿sí? Háganme un acuerdo, por si me olvido, ¿cuál es la bibliografía? Nosotros usamos algunos libros que los leemos juntos con los novatos y con los emprendedores, ¿sí? Entonces yo les puedo compartir esos libros para que ustedes puedan también trabajar con ellos. No les recomiendo que hagan un PDF, no les recomiendo que se descarguen del internet, ni que impriman y saquen copias, que se compren el libro, ¿sí? De ahí ya, si se compran el original, bueno, allá usted ya no puede ir, pero vea, por ejemplo, en el sur, afuera de la estación del recreo, antes, no sé si ahora, pero había unas mesas gigantes con un montón de libros y venden a $1 los libros. Me acuerdo que sabían decir $1 los libros. Si quieren empezar por ahí, está bien, no hay problema. Pero si no, si usted tiene un poquito más, usted es distribuidor, compre el libro original. Pero este libro, Vive tu sueño, que es un libro que les recomiendo, es el primer libro que leemos con los novatos. Vive tu sueño, de John Maxwell. Es el primer libro, con ese arrancamos. Y lo trabajamos mucho con el área comercial. Es un librazo, porque le habla a la gente de realmente si él va a hacer, o cómo empezar a hacer lo que le gusta, cómo empezar a soñar, cómo empezar a vivir, cómo empezar a cumplir sus sueños. Y dentro de este libro habla acerca de los hábitos, ¿sí? Y los hábitos es algo fundamental e importante en el negocio. Si usted quiere tener resultados, este libro nos da un enfoque y nos dice que si usted quiere tener resultados, no puede hacer las cosas una vez a la semana, no puede hacer las cosas una vez al mes, no puede hacer las cosas cada año bisiesto, no puede hacer las cosas cada luna de sangre, ¿no es cierto? O cada vez que gana la tricolor, o cada vez que Gustavo Alfaro pone una buena alineación. No puede usted hacer eso, ¿no? Si no, imagínense, ¿no? Nuestro técnico pone un partido, pone bien, otro pone mal. Uno bien, así más o menos está poniendo, o cada buena alineación le acompañan a dos malas. No puede usted, cada vez que pone una buena alineación de Ecuador, o cada vez que Ener Valencia hace un gol, ¿no es cierto? Usted no puede decir, bueno, ahora sí voy a hablar del negocio. Es algo que nosotros tenemos que hacer hábito siempre. Y si usted quiere triunfar y quiere llegar lejos en Royal Prestige, saludos a Joanita, que ya la vi por aquí. Si usted quiere hacer algo importante en Royal Prestige, es importante que usted haga estas 4 acciones todos los días. Vender, entrenar, asociar y retener. No sirve si usted hace estas 4 acciones una vez a la semana. No sirve, porque usted no va a generar un hábito. Y si usted no genera un hábito, entonces nunca va a poder dominar el negocio. Para que usted domine el negocio de Royal Prestige, necesita tener hábitos, ¿sí? ¿Cómo vender? Muy sencillo. Todos los días deberíamos hacer nosotros una cita. Al menos si nosotros estamos empezando en el negocio, olvídese. Todos los días debemos hacer una cita. Pero hay un consejo que lo da Reinaldo Candelaria, que quisiera compartirlos con ustedes en esta mañana. Nunca haga una demostración solo. Señor distribuidor, nunca haga una demostración solo, porque está perdiendo dinero. Le vuelvo a repetir, señor distribuidor, nunca haga una presentación solo, porque está perdiendo dinero. Vamos a suponer que usted dice, bueno, yo tengo una cita, me voy a vender. Está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no hay alguien que está mirándolo, no hay alguien a quien le está entrenando.
Entonces, cada vez que usted vaya a hacer una cita, o les haga una cita, o les haga una presentación, un amigo diga, a ver, ven, usted sacó una cita, siempre llévele a un socio que le mire. Siempre. Y si usted dice, es que todavía no tengo socios, llévele a un socio de algún distribuidor de su organización. Dile, ¿sabes qué? ¿Quieres ver una presentación? Ven, yo tengo una demostración hoy en la noche. Y llévele. ¿Por qué? Porque eso le va a generar una presión adicional a usted y le va a permitir crecer. Sí, porque una cosa es vender cuando estamos solos, porque cuando estoy solo, digo, bueno, igual, si no me compra, no pasa nada. Pero si hay un socio ahí, usted dice, y si no vendo, ya le ve el socio, ¿no? O cuando el cliente dice, a ver un ratito, señora Loli, guarde ese que tiene ahí. ¿Quién le ha dicho que le va a comprar? Yo no le he dicho que le va a comprar, ¿no? Y el vendedor le queda viendo a usted así como, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué va a decir? Entonces usted tiene la mirada del cliente, la mirada del esposo y la mirada del vendedor, ¿no? Y usted con esas tres miradas tiene una presión que tiene que salir de ahí, le hace crecer. Nunca hagan una demostración solos, nunca, porque están perdiendo dinero. Esa es parte de vender, y a la par, nosotros vamos a hacer, no solo a vender, sino también vamos a entrenar en vivo. El mejor lugar para entrenar es la casa del cliente. Ahora, vamos despejando todo un poco de estas dudas también, hablando de esto. Alguien me decía, ¿cuál es el cronograma que nosotros teníamos de trabajo? ¿Cuál es el cronograma de trabajo para desarrollar personas? Bueno, yo les quiero contar algo que de pronto les va a dar una referencia. Cuando usted va a la universidad, cuando entramos a la universidad, normalmente a nosotros nos dicen lo siguiente. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me decían, los profesores, los ingenieros nos decían, lo que usted va a aprender en la universidad es el 5%, el 95% lo va a aprender en el campo. Y nosotros, bueno, y hasta un momento llegué a pensar, ¿no? 6 años estudiando, porque antes el prepo duraba como 10 meses en la poli, 10 años estudiando, 10 meses estudiando para entrar recién al primer semestre, 10 semestres más la tesis, y yo decía, tanto estudio para el 5%. Sí, pero es que sin ese 5% no se puede lograr nada, necesitamos el título y la capacitación. Pero donde realmente nos formamos es en el campo. Yo estudié ingeniería electrónica y me habían enseñado un montón de cosas de circuitos y todo eso, ¿no? Cuando yo me puse frente a frente primera vez con una máquina de anestesia y tuve que dar mantenimiento a esa máquina, me quedé frío. No sabía por dónde empezar. Se me olvidó todo lo que había aprendido. Lo poco que sabía se me olvidó. No sabía cómo empezar. Era una cosa de locos, ¿no? Desarmé la máquina, no sabía qué pasaba. No, terrible, ya, terrible esa experiencia. Pero una vez que lo logré, las otras veces se hicieron más fáciles. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque así mismo le pasa a la gente que trabaja con nosotros. Usted puede dar unas reuniones magistrales, brutales, que la gente se para y le aplaude y dice, qué capacitación, maestro, algún día quiero ser como tú y bla, 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 bla. Pero eso no implica que su gente va a aprender. Recuerde, lo que usted capacita a sus personas, a su personal, lo que usted capacita a sus vendedores es el 5 o el 10% de lo que ellos van a aprender. Haga cuenta que usted va a un gimnasio. Sí, y entonces aquí está mi amigo Osito, qué gusto verte. Estás como Inari Gruboy, ¿no? Entonces el Osito dice, necesito tener unos bíceps y unos tríceps como La Roca. Así que no más, voy a ir al gimnasio y me voy a volver como La Roca, ¿no? Entonces va al gimnasio y el instructor, cuando usted va la primera vez, le dice, a ver, usted va a hacer así, ta, 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 y si quiere hacer tríceps, hace para el otro lado y va a hacer así, 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 y se va. Y cuando usted se queda, ¿no es cierto?, y empieza a hacer, si el instructor está pendiente a lo lejos, regresa y le dice, no, usted no haga así porque está viendo los codos, se va a lastimar, pegue los codos a su cuerpo y baje sutilmente para que haga tríceps. Entonces, le van mostrando ellos cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Yo conozco algo de esto porque mi hermano hace mucho ejercicio. Entonces, alguna vez que hacemos con él, él me va ayudando. Entonces, este tema que les digo es así como funcionan las capacitaciones dentro del negocio. Por ejemplo, usted va, abre una reunión de cierres y da una reunión espectacular, los 12 cierres poderosos de Alex Day, y les resume, ¿no? Y usted pone el título de la reunión, de los 12 cierres más poderosos de Alex Day, les voy a compartir los 4 más poderosos, y usted explica cuál es el cierre amarre, cuál es el cierre doble alternativa, explica los cierres y se pega una clase magistral. Le tengo una noticia, de todo lo que usted dijo, solo el 10%, el más pilas le cachó el 10%, el otro 90% no hay. Y ahora usted me va a decir, ya entonces, ¿qué hacemos? ¿10 capacitaciones más? No, hay que empezar a entrenar. Entonces, la capacitación es la esposa del entrenamiento. ¿Sí? Es una sociedad conyugal y marital.
les presento a la señora capacitación y al DOM entrenamiento. ¿Sí? Los dos trabajan juntos. Si usted solo trabaja con la señora capacitación, no va a tener resultados. Y si usted trabaja solo con el DOM entrenamiento, no va a tener resultados. Usted tiene que trabajar con su equipo, con la señora capacitación y el DOM entrenamiento. Entonces, vamos a suponer que estoy en la oficina, por ejemplo, donde está Damares, que veo que está ahí con unas personas al lado. Un gusto saludarles, Dios les bendiga. Entonces, damos una muy buena capacitación y digo, listo, ahora sí, entonces, Damares, usted va a ser cliente. Daniela, usted va a ser la vendedora de Royal Prestige. Tenga el catálogo y, por favor, nos va a ayudar cerrando este negocio. Entonces, yo me siento y empiezo a evaluar cómo la gente cierra en vivo. Y ahí usted se va a dar cuenta de unas cosas, dicen unas cosas por aquí, a veces se les sale algo por acá, a veces presentan, o usted se da cuenta que hay emprendedores que llevan en Royal Prestige 4 meses y no se saben el brochure. Eso me ha pasado en los entrenamientos. Cuando yo hago un entrenamiento, una clínica de cierre, les digo, bueno, vamos a cerrar. Y el momento de entrenar, toman el brochure y dicen, aquí tenemos la olla de... La olla de 2/4. Esta es la de 2/4, la de 2/4. Y esta es la olla de 4/4. Y así, esos están leyendo. Entonces ahí uno dice, razón que no vende. Porque imagínense, todo el tiempo que él pierde, no verles a los clientes. Uno en el cierre no le puede quitar la mirada al cliente para saber, no darle chance a que el uno le tuerza los ojos, le haga así, ¿no? Todo el tiempo yo los voy observando. Pero a veces los vendedores no miran eso y están concentrados en el brochure. Entonces ahí le digo, mira, tienes que estudiar el brochure. Paremos ahí el entrenamiento. Necesito que para mañana te sepas de memoria los es de 15, de 10, de 7, de 8, de 5, complementario, de 5 esencial, porque si no, no vas a crecer. ¿Listo? Siguiente. Solo así usted va a poder lograr. Entonces, sus reuniones tienen que tener una mezcla entre capacitación y entrenamiento, capacitación y entrenamiento, capacitación y entrenamiento. 30 minutos de capacitación, 30 minutos de entrenamiento y tendrá gente feliz e independiente trabajando con usted. Le vuelvo a repetir, 30 minutos de capacitación y 30 minutos de entrenamiento tendrá personas felices trabajando con usted. Felices e independientes trabajando con usted. Esto le va a ayudar a fortalecer su número. Porque va a tener vendedores súper capacitados que le van a ayudar a que su número sea muy interesante donde está el mayor flujo. Entonces, sabemos que hay que vender, sabemos que hay que entrenar, ¿no es cierto? Recuerden que entrenar es el esposo de la señora capacitación. Debemos asociar. Y recuerden que para que un hábito se dé, ¿cuántas veces cada semana, cuántas veces tengo que hacer algo para que se convierta en un hábito? ¿Quién me dice? A ver, pues, les bloqueo los micrófonos. Perdón, ya, ahora sí. A ver, ¿quién si me se dice? Lo hace, si se lo hace dentro de 21 días, se convierte en un hábito. Exacto, 21 días cada cuánto. ¿Cuántos? ¿Cada 2 días? ¿Cada 3 días? ¿Cada semana? ¿O cada cuánto se hace? Todos los días. Exacto. Todos los días durante 21 días y se convierte en un hábito. ¿No? Hay hábitos importantes que tenemos que desarrollar y definitivamente los hábitos que nosotros tengamos van a marcar nuestro desarrollo o nuestro fracaso. Le vuelvo a repetir, los hábitos que usted tenga marcarán su desarrollo o marcarán su fracaso. Por última vez le vuelvo a repetir, los hábitos que usted tenga marcarán su desarrollo o marcarán su fracaso. Entonces, lo que usted tiene que evaluar, y todos tenemos que evaluar, es cuáles son los hábitos que nos están trayendo resultados y cuáles son los hábitos que están matando nuestro negocio. ¿Sí? Yo le voy a decir un hábito que puede matar su negocio. Manejar la plata de su empresa como que fuera un cajero automático. Y usted va al cajero y saca. ¿No? Y va y compra y pasa la tarjeta de la empresa y esa plata sale. Pobres contadores luego, ¿no? Oiga, ¿y esto en qué gastó? No me acuerdo. ¿Pero en qué gastó? No sé, creo que salí a comer y me gasté. Miren, todas esas cosas son malos hábitos que tenemos que corregir. Hay hábitos muy buenos en la vida. Uno de los hábitos más hermosos que tenemos, que podemos tener, ¿saben cuál es? Poder leer la palabra de Dios todos los días. La primera vez que usted quiera leer la Biblia, le va a dar una pereza. De esas tenaces, va a decir, no, ay, la Biblia, despuesito, ya solo 5 minutos más de Face y leo la Biblia, ¿no? Y ya está otro, ya se terminaron 5 minutos, y dice, ya, solo voy a tomar un vasito de agua y voy a empezar la Biblia. Cuando usted quiere empezar a leer la Biblia es como cuando quieren empezar a hacer la tesis, ¿han visto?
cuando la tesis me quedan 6 meses, ya, la otra semana empiezo, total es que casi todos los que hacen las tesis acaban los últimos 15 años. ¿Sí? Pero es importante que nosotros entendamos que si empezamos y decimos, no, hoy voy a leer la Biblia ahorita, y al siguiente día dice, hoy voy a hacer la Biblia otra vez, es muy poderoso. Si usted lo hace por 21 días, toda su vida va a leer la Biblia siempre. Pero hay un consejo que nos da este libro, que para que los hábitos sean más fuertes, tienen que tener un horario. O sea, no basta con hacer todos los días, sino hay que hacerlo todos los días en el mismo horario. Si usted hace algo todos los días en el mismo horario, este hábito va a tener más poder. Entonces, volvamos al negocio. Si usted destina 2 horas al día para hablar a gente del negocio, se va a convertir en un hábito. Por ejemplo, usted dice, yo voy a almorzar de 2 a 4 de la tarde, o de 1 a 3 de la tarde, y en mi hora de almuerzo voy a hablar todos los días a alguien del negocio. ¿Sí? Entonces, para que este hábito tenga poder, tiene que tener un escrito específico. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo debería ser un hábito. Todos los días, de 1 a 3 de la tarde, en mi horario de almuerzo, voy a hablar a 3 personas del negocio. Eso es un hábito. Si no, no funciona. ¿Sí? Le vuelvo a repetir el ejemplo. Todos los días, en mi hora de almuerzo, de 1 a 3 de la tarde, voy a hablar a 3 personas del negocio. Si usted lo hace todos los días, donde va a almorzar, de pronto la persona que le atendió, súper agradable, o el dueño del restaurante. Hoy todo el mundo quiere emprender y todo el mundo quiere tener un ingreso extra. Si usted lo hace todo el tiempo, todos los días, eventualmente se va a volver un hábito. ¿Sí? Es un hábito. Como ahora se volvió para nosotros un hábito, por ejemplo, ponernos alcohol, ¿se han fijado? ¿Se han fijado que ahora todo el mundo anda con su alcoholcito? Y hay personas que como un hábito le ponen alcohol a los cubiertos. Yo he visto a veces en los restaurantes, en algún lugar le ponen alcohol o se ponen en las manos, o cada tiempo usted habla con el gel. ¿Cuándo nosotros andábamos con gel antibacterial? No andábamos nunca. Pero sí es un hábito que por más que usted esté vacunado con 3, 4, 5, 6 dosis, va a seguir usando gel antibacterial porque ya se quedó un hábito en usted. Esos son los hábitos que tenemos que tener en el negocio. Vender, entrenar, asociar y retener. La parte de la retención es importantísima en el negocio porque no puede ser un filtro donde entra gente y sale gente, porque si no, no sirve de nada, porque usted va a tener facturaciones fluctuantes, ¿no? Meses espectaculares, meses de llorar, La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, nunca nos vamos a poder desarrollar si tenemos esta fluctuación de personas. Ahora, ¿cómo hago yo para retener? La retención tiene que ver mucho con su ser. ¿Sí? Hay 2 cosas que retienen a la gente. El ser, ¿sí? El ser del líder, el ambiente del negocio, el ambiente de la oficina, ¿no es cierto? Dentro de este primer ser. Y segundo, los resultados. Esas son las 2 cosas que sostiene una persona en el negocio. Si una persona tiene un ambiente espectacular, la persona que le invitó al negocio es una persona increíble, pero no hay resultados, no se va a quedar. Y si una persona tiene muy buenos resultados, pero el ambiente es de llorar, tampoco se va a quedar. Si usted genera un buen ambiente y genera resultados, la gente se va a quedar con usted. ¿Sí? La gente se va a quedar con usted. Entonces es importante que nosotros como líderes podamos transmitir y podamos trabajar en nuestro ser. Quiero compartir con ustedes una frase para terminar. Esta frase dice, la gente quiere lo que no puede tener. Lo aprendí de un amigo que se llama José María, que fue un capacitador de Haisai durante algún tiempo. La gente quiere lo que no puede tener, y es verdad. El mundo está lleno de odio, de resentimiento, de mentiras, de pleitos, de envidias, de maledicencias, de todo lo que usted puede ver, ¿no? De violencia, de esas cosas. Y creo que de eso tenemos un montón y tenemos en todo lado. Hay personas que lamentablemente su hogar es una batalla campal, todos contra todos. Sí, todo pelea, todo discusiones, todo. Y cuando llega a la oficina, la gente quiere lo que no puede. ¿Quién me dice? A ver, para leerle los labios, aunque sea. Ya, eso así, ya, eso ya, ya les vi. La gente quiere lo que no puede tener. Cuando llega a la oficina y mira cosas como amor, como paz, como gozo, como paciencia, como bondad, como fe, mansedumbre y templanza, la gente dice, wow, qué bonito. Y quiere quedarse en un lugar, ¿por qué? Porque ese lugar tiene lo que no puede tener.
Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, en la unión, en la fortaleza, ¿sí? Líder que divide se fregó, nunca va a progresar porque su organización se va a caer. El líder que une es un líder que va a tener organizaciones fuertes, trabajando desde la unión, ¿sí? Trabajando desde el equipo. A veces nosotros sin darnos cuenta desunimos como líderes, ¿sí? Estamos en la reunión y dice, ¿sí viste cuánto va él? ¿Viste? 12.000 va. Imagínate, 12.000. ¿No? ¿Y viste cuánto va él? ¿Y viste cuánto va él? ¿Y viste cuánto va él? Entonces a veces cuando lo tomamos de manera personal empezamos a dividir aparte del equipo. Los números son públicos, usted puede enviar los resultados de los números y hágalo una o dos veces por semana, excelente, ya la gente mira y se ubica solito, ¿no? Agarra y dice, a ver, estoy aquí, uy, estoy al último, Dios mío, tengo que hacer algo, y se ponen, porque ya los números se los manda solos. Pero no hace falta el señalar, el puntualizar, el hacer sentir mal, porque ahí es donde nosotros empezamos a generar una división. Tenemos que trabajar en nuestro ser. Y miren lo que dice la palabra de Dios, que es tan bonito, ¿no? Me van a disculpar que siempre en las reuniones hablo mucho de Dios, pero realmente me pidieron que en esta reunión dé lo mejor. Y lo mejor que tengo es Él. O sea, de todo corazón les digo, lo mejor que yo tengo en mi vida es Dios. Él es lo más importante que yo tengo y es lo mejor que yo tengo. Es lo más grande que me ha pasado y la persona más importante en mi vida. Lo amo mucho. Y me siento un privilegiado al poder decir papá. Y es un lindo privilegio que podemos tener todos, porque todos podemos ser hijos de Dios. Todos, todos. Dios está abierto con los brazos, nos espera a todos con los brazos abiertos para que seamos sus hijos. Y si tal vez hace algún tiempo podríamos, yo podría haber evaluado que voy a tener alguna facturación como la que hemos logrado. Estoy muy feliz porque en estos días, Dios mediante, en los siguientes días ya vamos a alcanzar el Royal. Nunca en la vida me hubiera imaginado. Pero Dios es tan bueno que si nosotros ponemos nuestros planes delante de Él, Él nos lleva a otros niveles que... Ahí volví. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que eso es una inmensa bendición. ¿Y por qué les digo esto? Por esta parte tan linda que les quiero contar. Miren, la palabra de Dios dice más, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, todo lo que la gente anhela, solo se lo puede dar Dios. Entonces, si usted busca a Dios y procura tener una relación con Él, eventualmente en su vida van a empezar a manifestarse esos frutos. Y esos frutos van a generar un muy bonito ambiente de la gente que venga con usted. La otra vez tuvimos la visita de un premier que pude escuchar una reunión, se llama Fabián Ortega, y cuando él daba la reunión yo me quedé con una frase que él dijo. Él dijo, la gente se queda por quien le hace la entrevista. No, él decía, la gente se queda en el negocio por quien le hace la entrevista. El que le hace la entrevista es el que le deja a la gente en el negocio. Yo me ponía a pensar en esto, digo, es verdad. Miren la importancia de nosotros, cómo hacer una entrevista. Si usted hace una entrevista malhumorado, cansado, sin ilusiones, ¿no? Siente que todos le odian y usted en su mente canta, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces usted va a decir, nadie me quiere, todos me odian y aquí. Y usted hace una entrevista pensando que nadie le quiere, que todos le odian. La gente va a sentir eso que usted está. Pero si usted, algo pasó y ya se empezó a colapsar el internet. Pero si usted genera una tranquilidad, yo le voy a sugerir algo que es algo muy importante. Yo siempre antes de hacer las entrevistas, a mí me gusta poner una música bonita en mi oficina. Hay una música muy, muy bonita, música instrumental de adoración y previamente conversar con Dios. Incluya a Dios en sus acciones diarias, ¿no? Y esto incluye el perdón. El perdón es muy importante en este negocio. Alguien me dio un consejo muy importante y me decía, en este negocio, le dijo, necesitas tener una piel de elefante. Tan gruesa que te hagan lo que te hagan, nunca puedas llegar a tu corazón. Y un corazón muy sensible como una paloma. Esa es la clave. Una piel gruesa como elefante y un corazón de paloma.
Porque si usted tiene una piel gruesa, de lo que le digan o lo hagan, nadie va a llegar a su corazón. Pero si tiene un corazón sensible, siempre va a tener un corazón que le permita estar cerca de Dios. Entonces usted converse con él, incluya en sus actividades y después de hacer esta oración, empiece a hacer una entrevista. ¿Sí? Y ahí va a ver que el ambiente es diferente, todo cambia, ¿no? Todo es diferente, usted entrevista, conversa con la persona, va a empezar a ver otras cosas que tal vez no podía haber visto desde el enojo, desde la frustración, desde la desesperación. ¿Sí? Alguien me preguntaba que no sé a dónde ir o no sé qué camino tomar. Tranquilo, lo primero que tenemos que hacer es generar el plan de 20 mil dólares, asociar la gente que me permita llegar a los 20 mil dólares y disfrutar del proceso. ¿Sí? Siempre debemos manejarnos en este negocio desde la competitividad y no desde la competencia. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, con esto hemos despejado algunas dudas de las que hemos visto. Tenía un par de preguntas que me decían cómo hablar a una persona del negocio, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante. Ese tema lo van a tratar con Alejita y José también, que van a hablar ellos del tema del crecimiento en el negocio. Pero usted puede ir a un restaurante fácilmente y decirle, ¿sabes qué? Las personas con tu talento son muy bien recompensadas en mi compañía. Y me parece que tú mereces una oportunidad. ¿Sí? Una vez que usted le lance el anzuelito, luego en tercera persona le dice, ¿conoces personas que estén interesadas en ganar entre 100 o 200 dólares semanales haciendo este trabajo de forma parcial o de 200 a 400 dólares de la semana? Algo en promedio que usted sepa que va a poder cumplir con la gente para no ofrecerle algo que no vamos a poder cumplir. No, usted ya debe tener un promedio de cuánto vende la gente que está con usted más o menos y eso le va a garantizar un ingreso. Y si la persona le dice, es claro, yo estoy interesado, o sabes qué, yo creo que tal amigo, mire, ya hablamos del negocio y ya sacamos esto. ¿A cuántas personas de las que usted estime dentro de sus hábitos diarios? ¿Ok? Mañana vamos a hablar también acerca de la curva del vendedor, porque me hablaban mucho del desenfoque, de cómo levantarle un vendedor. Mañana vamos a hablar también algo de los manuales, de la estructura, de cómo se van manejando las reuniones diarias. Pero creo que hoy hemos tenido un muy bonito tiempo, un conversatorio bonito, donde hemos podido hablar de algunas cosas que nos van a permitir generar en el negocio. ¿Sí? El número mágico es, recuerden, el número mágico es 20 mil dólares. Hemos hablado de la importancia de tener un número fuerte. También existe una compañía que va detrás. La compañía es usted con sus vendedores, o sea, su número y sus JIDs, sus distribuidores junior. Y su territorio es cuando usted ya tiene un distribuidor 3 en su equipo, se convierte en un territorio. Los ingresos son súper fáciles. Número, ingreso a corto plazo, directo, inmediato, cash. El ingreso de compañía es un ingreso que se genera mes a mes. Es como un sueldo más o menos que usted va a tener mes a mes. Cuando usted ya tiene una compañía, usted ya va a tener un ingreso garantizado mes a mes. Y el territorio es un fondo de ahorro, un fondo de jubilación a largo plazo. ¿Sí? Ese va a ser el fondo con el que usted se va a jubilar. Entonces es importante que usted más o menos tenga un referente de su territorio. Entonces en Royal Prestige usted va a tener un ingreso diario, un ingreso semanal, un ingreso mensual y un ingreso que es un fondo de jubilación. 3 ingresos tienen el negocio. Y ahí la importancia del número, de la compañía y el territorio. Si tenemos un territorio súper fuerte y tenemos un número directo súper fuerte y tenemos una compañía muy fuerte, usted va a generar súper fácil patrimonio en corto plazo. ¿Sí? Si no tiene socios, el monto para empezar creo que es 10 mil dólares, creo que es un número muy interesante, pero recuerden mi estimado Samaliel, que el negocio de Royal Prestige es la gente y existe un lugar mágico en el mundo donde todo sucede y es la casa del cliente. En la casa del cliente yo puedo capacitar, yo puedo entrenar, yo puedo vender, puedo hacer un plan 4 en 14 y puedo asociar. ¿Sí? Ahí sucede todo, es un lugar mágico donde sucede todo, en la casa del cliente. Quien más ventas hace, quien más demostraciones hace, más opciones tiene para asociar y para reclutar. Antes de terminar, les quiero compartir con ustedes un video súper bonito y terminamos la reunión después de tomar un pequeño mensaje de este video, ¿ok? Pongan mucha atención, por favor. Ser empresario no es para cualquiera. Tu familia te hará reclamaciones porque trabajas mucho o nunca te ven. Tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos.
Tu salud te hará reclamaciones, porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien, te tendrán envidia. Dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto. Hablarán de cómo se debería haber hecho, aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá, necesitas ayuda, necesitas un préstamo, te ayudo a recomenzar. En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello, ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valorará. Y aún así, tienes fe. Luchas por un sueño y estás mejorando la vida. No solo la tuya, sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, las grandes obras, las campañas electorales, todo se hace con los impuestos que pagamos. Por ello, emprendedores y empresarios, desde el que pone un abarrote, una carpintería, un taller, hasta los grandes emprendedores, los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho y sobre todo están en mis oraciones. Porque solo quien carga el saco sabe lo que pesa. Quería compartir con ustedes este video. Espero que se haya escuchado bien. Y para terminar esta reunión, quiero decirles algo muy, muy importante. Tal vez hay personas nuevas o hay personas que ya llevan un tiempo en el negocio o están un tiempo en sus organizaciones. Miren, la vida es demasiado corta y eso es lo que yo he aprendido con el paso del tiempo. Y creo que la pandemia nos enseñó eso también. Creo que todos tuvimos en algún momento algún amigo o alguien cercano que partió y nos enseñó que la vida es muy corta. Es tan cortita como para andar todo el tiempo peleando o no disfrutando o teniendo un estrés, una preocupación. Es la vida tan corta como para andar por ahí, por la vida sin disfrutarla, ¿sí? Y mi mensaje para ustedes en esta mañana es disfruten esta etapa preciosa, ¿sí? Esta etapa tan linda que es ser empresario. Tal vez usted tenga algunas cosas eventualmente en el camino, se van a presentar situaciones, adversidades, dificultades. Disfrute el proceso. Disfrute y sea feliz con lo que tiene. Estábamos leyendo justo ayer con una persona un poco la Biblia y en el libro de Eclesiastés 9 dice, ve y come tus cosas en paz, ve y disfruta de la comida, ve y disfruta de la vida, disfruta de las cosas, porque los muertos no tienen que disfrutar. Los muertos ya no tienen sueños, los que ya murieron ya no tienen esperanza. Pero tú que estás vivo tienes esperanza, disfruta estar vivo, porque es mejor estar vivo que estar muerto. Y decía, es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Y a veces nosotros andamos por la vida así como tristones, como preocupados, como estresados, o que no se dan los números, o que no se dan los resultados, o que esto está pasando. Y a veces es eso lo que no nos permite despegar. Esa frustración, ese, usted dice, este otro como factura y yo nada, este otro como vende y yo nada. Tranquilo, disfrute su proceso, disfrute su vida, disfrute sus procesos, ¿sí? Sea feliz y agradecido con Dios. Solo hoy salgo un ratito a espiar la ventana y mira ese cielo tan lindo que Dios nos regala y cómo Él es un artista de primera, ¿no? Es el mejor artista del mundo. Pinta unas cosas hermosas en el cielo. Mira un ratito el cielo y dale gracias a Dios por su vida, por su familia, por todo lo que usted tiene, por su empresa. También muchas personas que estamos aquí, ni siquiera le hemos agradecido a Dios por nuestras empresas y ni siquiera le hemos entregado a Él nuestras compañías o hemos puesto en sus manos, ¿sí? Consagre. Sí, hoy tengan tiempo para orar y dígale, Padre, te consagro, por favor, CDK Cuadros con Corporación, Compañía Limitada, te pongo en tus manos. Sí, tal vez usted diga, Padre, yo te encargo Inari Group. Y ore y pídale y ponga sus empresas delante de Dios. Y disfrute este hermoso privilegio que tenemos pocas personas de ser empresarios y que esperamos que muchas personas más puedan llegar a tener empresas, que Dios nos ayude a que eso suceda, pero mientras tanto disfrutemos, sean felices con lo que tengamos, seamos muy felices y disfrutemos mucho de lo que Dios nos ha dado. Y recuerda, es mejor ser
pero vivo que uno ha muerto. Estamos vivos, disfrutemos la vida, no andemos por ahí con cosas, sufriendo, preocupados, estresados, amargados, peleados, nada, deje esas cosas de un lado y vivamos felices y agradecidos por todas las bondades que Dios nos ha dado, trabajando en unión, con amor y con alegría, ¿sí? Así que así terminamos esta reunión, quedan pendientes muchas cosas, el día de mañana les vamos a compartir los libros y también todas las preguntas que quedaron pendientes las vamos a resolver el día de mañana, ¿sí? El video ya le voy a mandar a Carlitos Bastidas para que les pueda enviar. Gracias a todos por conectarse, que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo y si Dios nos da vida y lo permite, nos vemos mañana a las 11:30. ¿Listo? Tenemos una cita, no se olvide. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Marcela Duque, nuestra empresa se llama Red Partner y en la compañía somos Nivel Royal. Soy Abdul Arenas. Estamos felices de esta invitación. Queremos extendérselas a ustedes para el día octubre 13, 9:30 de la mañana. Estaremos con el tema de modelos de reclutamiento. Estaremos vía Zoom y por Facebook Live. Los esperamos. Majestic Network, Escuela de Negocios.